Datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo revela que la canasta básica al mes de agosto sobrepasa los 15.000 córdobas. Rubén Arriola, de Consultoría al Consumidor, afirma que el incremento fue de unos 400 córdobas y afirma que uno de los factores a esta alza se debe a que el costo del gas licuado subió de precio. Te podría decir por los precios que se están dando de las diferentes presentaciones del GLP, porque el GLP a finales de agosto tuvo una alza bastante fuerte y esto hizo que la canasta básica también aumentara vertiginosamente. Más los otros productos que ya son parte de la canasta básica, como es el alcohol, las cajas de mascarilla, el jabón gel antibacterial, el jabón de barra antibacterial, que ya son parte inclusive de la canasta básica porque son tanto de aseo personal como también de aseo de la vivienda. Digamos, el cloro, el pinesol, todo esto implementaron de precio y esto hace que la canasta básica llegue a 15.600 córdobas. Con todo este golpe alcista que lo ejecuta el INE por medio de la diferentes presentaciones del GLP, valga la redundancia, su ola alcista. A nosotros nos preocupa porque el poder adquisitivo de los nicaragüenses sigue mermando entre un 60 a un 65%. Arriola dijo que los costos del cilindro de gas varía. Por eso es que la queja de la ciudadanía, porque también el gas aumenta. El precio del INE son 397.75 centavos de Córdoba, pero en la agencia cambia. ¿Por qué? El envío o el acarreo, que es la entrega delivery, aumenta de precio. Actualmente en Managua el cilindro de 25 libras anda redondeando entre 430 a 450 córdoba el cilindro de 25 libras. Y en las regiones autónomas norte y sur del Caribe nicaragüense está entre 500 córdoba o un poquito más también, por algunas denuncias que han hecho la ciudadanía a Consultoría Gestora al Consumidor. Noticias 12, Darlene Téllez.